Hola, les voy a contar una historia muy hermosa, llena de solidaridad, de amistad, de belleza. Cuando uno es niño, piensa que todo es hermoso, pero a veces, en algunos casos muy raros y tristes, algunos niños descubren que en el mundo no todo es de color de rosa. Y a esa edad se piensa que ante un problema, un niño no puede hacer nada. Pero muchas veces, la magia de un niño puede resolver muchas cosas. Esta historia habla de Luz, una niña alegre, inquieta, juguetona, que conoció a otra pequeña, que tenía las mismas ilusiones e inquietudes, pero que no podía ser plenamente feliz. Y el encuentro se dio así. ¿Jugamos? ¿Cómo te llamas? Flor. ¡Qué bonito nombre! Yo soy Luz. ¿Vamos a jugar? No puedo. ¿Estás enferma? No, pero... ¿Te regañan tus papás? Pero no tienen nada de malo. Bueno, no importa. Yo sí me muevo. ¿En verdad vas a esa escuela? Yo voy a ir, pero estoy en cuarto. No recuerdo haberte visto y tengo algunas amigas que van contigo en quinto. Yo sí te había visto. Siempre andas muy contenta corriendo con las demás. Sí, no me puedo quedar quieta. A veces desespero a mis papás. Pero me quieren mucho, así que me aguantan. Bueno, nos aguantan. Pero como soy la más chica, soy la más latosa. Qué bien, a mí mis papás no me quieren. ¿Pero por qué dices eso? Los papás siempre nos quieren. A veces nos tienen que regañar, pero porque estamos aprendiendo y hacemos cosas que no debemos. De seguro tus papás tienden a decir que no te quieren cuando están enojados. No les creas, no lo dicen en serio. No, me lo dicen siempre. Que no me quieren, no querían tener hijos y que cuando yo vine les arruiné la vida. La que sí me quiere es mi abuelita, pero casi no me llevan con ella porque dicen que me chifla. Flor le contó a Luz los problemas con sus papás y que la maltrataban. Pero, lleno de tristeza, cada vez que las niñas se veían, jugaban y se divertían, haciendo que el mundo cambiara. Y solo por unos momentos, Flor era feliz, pero se preocupaba por su amiga y platicó con su papá. ¿Qué tienes, hija? Nada, papá. Te quiero mucho. Los quiero mucho. Nosotros también, hija. ¿Qué pasa? Desafortunadamente hay gente así. Da tristeza que hayas visto eso. Ahora sabes que en este mundo no todo es color de rosa. Afortunadamente, ustedes son muy diferentes a esas personas. Prefiero lamer un rallador de queso antes que tratar con gente así. ¡Qué malos! Olvídame, amigo. Hija, me estoy acordando de tu tía. Ella es trabajadora social y recuerdo que me ha dicho que en el gobierno atienden problemas así. Le voy a llamar y le preguntaré si puede ayudar a Flor. Durante días, Luz estuvo muy triste.
solo de pensar en lo que le habría pasado a su amiguita Flor. Le preocupaba que pudieran separar a Flor de su familia, pero después pensó, bueno, a lo mejor y la mandan con un familiar buena onda, y de ser así, seguramente estaría mejor que con sus papás. O mejor aún, ¿qué tal si los papás cambian cuando los regaña el gobierno? Amiga, ¿qué haces? Nada, aquí contando una historia. Ay, Flor, Flor, tú y tus historias. Apúrate, no podemos llegar tarde a la escuela. Sí, yo soy Flor, la niña de las que les estoy contando. Y la vida me ha enseñado que aunque sea un niño, lo importante es actuar, hacer que las cosas no queden sin castigo, porque hay muchas flores que salvar. Un niño debe ser feliz, como yo, divertirse, soñar, ver las aves que vuelan hacia el amanecer. Creo que si actuamos ante una injusticia, es como cada uno corresponde al cariño que alguien nos da. Por eso deseo mucho amor, porque eso es lo que le hace falta al mundo, y nosotros podemos dárselo. Un niño es un niño y siempre buscará jugar con tierra, lodo o cualquier cosa que se encuentre a su paso, porque está conociendo y explorando el mundo. Sin embargo, a veces los adultos no son muy diferentes. Mientras con los niños y adultos pasa esto. Dentro de cada uno de ellos puede suceder algo así. ¡Qué veo! Ese niño está comiendo todo eso que le hace daño. ¡Uy! ¡Qué bueno! Así se enfermará y podré atacarlo más fácilmente. ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! Estaba tan contenta hasta que esa amiga traviesa no me dejó llegar al estómago de aquel niño que acababa de comer mucha chatarra. ¿No te parece muy temprano para andar haciendo corajes? Te va a hacer daño. Y somos nosotros los que debemos hacer daño a este cuerpo. ¡Amigui! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría me da verte! Observa la amiba esa que está en nuestro camino. ¿La amiba esa? ¡Esa cosa! Se está interponiendo en mi camino para llegar al estómago de ese niño. Pero ahora que te encuentro, creo que podríamos unirnos para superar ese obstáculo. ¿Tú estás pensando que yo te voy a ayudar a acabar con esa amiba? ¡Con todo gusto! ¡Pero qué dolor de cabeza! ¿Todavía que se meten en mi territorio? ¿Quieren meterse en mis planes? ¿Acaso quieren pelear? Ahora me van a conocer para que no se anden metiendo conmigo. ¡Santo Dios! ¿Aquí? A ver, pleito. Voy a quedarme aquí a ver si puedo sacar provecho de esta situación. ¡Hola, amiguita! Bueno, eso de amiguita es un decir, porque tú estás bastante crecidita. ¿Qué estás insinuando? ¿Yo? No, nada. Pero, ¿sabes? Mi amiga y yo queremos pasar porque vemos una muy buena oportunidad de reproducirnos. Y tú, no es que nos estorbes, claro, pero pues sí, sí nos estorbas. Pero qué dolor de cabeza. Lo siento, yo me instalé aquí y no me pienso mover. ¿Sabes qué? Amivita, yo no soy tan diplomática como mi amiga.
Así es que te pido muy pacíficamente que te hagas a un lado. Ok. O mi amiguita y yo te tendremos que hacer a un lado. Quiero verlo, par de virusitas. ¡Sobre ella! Tengo una idea. ¿Qué tal si soy yo la que afecte a este niño? ¡Son una bola de peleoneros! ¡Inútiles! Todos podemos sacar provecho de esta situación si nos organizamos en vez de pelear. Odio reconocerlo, pero esta bacteria tiene razón. Pero nosotros necesitamos reproducirnos más. A ver, déjame armar mis ideas y hacer un plan. Qué raro, siento que este niño como que está llorando y algo extraño me sucede. Es tu dolor de cabeza. ¡No! ¡Vacunaron a este niño! ¡Huyan! Ya no llores, mi amor. Es solo un dolorcito momentáneo. Pero si no te hubiéramos vacunado, podría dolerte más si te atacan bacterias, virus o amibas. Vas a ver que ahora ya estarás más fuerte para resistir a esos microbios.